Mis pequeños saltamontes, en el video de hoy les tengo un evento especial. Estoy en el primer workshop de artes marciales filipinas, llevado a cabo en Santiago, Nuevo León, México. Así que vamos a ver cómo se pone la cosa aquí. Síganme. Para mí es un gusto tenerlos aquí en el gimnasio polivalente del municipio de Santiago, Nuevo León, ya por comenzar este primer workshop de artes marciales filipinas. Mi nombre es Víctor Jesús Álvarez y soy presidente de Sinergia Social para la Prevención. Somos una asociación civil que nos enfocamos en estrategias para contribuir en la prevención social de la violencia y el delito. Nosotros, además de fomentar el deporte, también trabajamos programas sociales y pues una de las actividades es el Club de Artes Marciales que tenemos y es una iniciativa que promovemos junto para poder rescatar jóvenes que de alguna manera pues, estén en riesgo. Y a través del deporte, a través de las artes marciales, que quizá irónicamente se consideraría como prevenir la violencia, realmente lo hace, porque lo que queremos es prevenir la violencia social, la violencia delictual y criminal. La violencia propia de las artes marciales es muy distinta y más cuando lo hacemos con una disciplina, ¿verdad? Nosotros lo regular aprendemos a no pelear y aprendemos o tenemos el compromiso moral de defender al más débil. Eso es parte de la filosofía que creo que compartimos muchas artes marciales. En mi caso soy cinturón negro en Kimual y Malama, que es un arte marcial que está enfocado hacia la defensa personal. Y pues eso es lo que nosotros hacemos. El profesor Aibar, los maestros Héctor y los tocayos Héctor, Oliva y Ebushi, pues ahí nos conocimos y Daniel, y hicimos buena sinergia, vaya la palabra, ¿verdad?, en nuestra asociación, y con mucho gusto les ofrecimos el espacio, la gestión de este gimnasio y pues el apoyo para que ustedes tengan el primer evento que esperamos sea uno de muchos, uno cada año, por lo menos uno cada año, y que cada vez tengan ustedes más y más personas interesadas para que difundan este sistema y poco a poco pues lo hagan crecer mucho, mucho más. El día 2 de noviembre apenas tuvimos aquí el primer estatal de kickboxing, porque su servidor es vicepresidente estatal de kickboxing Nuevo León, que acaba de constituirse apenas la asociación estatal de kickboxing, y hoy precisamente están los seleccionados quienes salieron de aquí en la Ciudad de México, en el Nacional, porque van al Mundial y posiblemente pues, los que no vaya bien se van a las
próximos Juegos Olímpicos 2024, pues voy a hacer un deporte olímpico. Y, no, y lo comento nada más porque sí, sino a lo que quiero llegar es que ustedes pueden competir en el kickboxing. Simplemente se van a adecuar al reglamento. Y si ustedes saben golpear y saben patear, les gusta y son buenos, pueden inscribirse en cualquier competencia de kickboxing. Y si ganan, pueden salir del país o incluso representar a México en los Juegos Olímpicos y difundir sus sistemas. Eso es lo noble del kickboxing. Cualquier arte marcial puede participar, porque el kickboxing en sí no es un arte marcial, es un deporte federal. Bien, pues ya para comenzar este primer workshop de artes marciales, primero quiero pues presentar a los maestros que nos acompañan, los invitados especiales que están con nosotros. Seguramente ustedes ya conocen. Le damos la bienvenida con un aplauso al profesor Fernando Aguilar Treviño. El maestro de Artis. Él es maestro de Offensive System, sí. ¿Verdad? Y especialista en Artis de Bunker. Va a exponer la técnica de manos libres. Panatucano. Sí. Y además tiene la doble nacionalidad, que es mexicano y de El Salvador. A continuación les presento al profesor Ángel Arturo García Gómez. Fuerte aplauso. El maestro de Filipino Fire Method de Bunker en Monterrey. A continuación les presento al profesor Leopoldo Moreno Mejía. Maestro de Artes Marciales Filipinas de Z Cuadrado. Sí, estoy bien. Z Cuadrado. Y Saldívar State, del estado de Toluca. De Toluca, estado de México, ¿verdad? Muy bien. Y a continuación, pues, les presento a quien a lo mejor ya conocen y quieren que se vayan. No, se vayan. Al profesor Eibar Hernández. Un fuerte aplauso para el profe Eibar. Maestro de Inigara, artes de mano, con la técnica Modern Artes de Mano. El día de hoy. A continuación les presento al profesor Pedro García Argüello. Es vocal de Sinergia Social para la Prevención y maestro de Hapkido. A continuación les presento al licenciado Leonardo Aguilar Reina. Miembro activo de la asociación y nos está apoyando con el teléfono, pues la licenciada Lola Belén y la Reina también. Bien, pues a continuación quiero cederle el micrófono imaginario al profesor Aymar para que nos dé su mensaje. Gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Todavía faltan algunas personas. Invitamos de Saltillo y de Reynosa, esperamos que lleguen. Les doy una disculpa en nombre del profesor Miguel Arroyo, que por cuestiones de salud no pudo presentarse el día de hoy. Entonces, pues bueno, primero la salud, ¿no? Esperemos que más adelante en algún otro evento nos pueda acompañar ya una vez recuperado. Y bueno, el evento se va a dividir en cuatro partes, donde todos podemos participar, obviamente. Vamos a tener un break a eso de las 12:30, 1 de la tarde, de 2 horas, para ir a comer. Los que gusten acompañarnos, a los profesores, vamos a comer. Vamos a ir a un lugar por aquí, si nos recomendaba, con el Invicto, que está cerca. Hay que tener en cuenta, tener precauciones, porque pues un palazo puede lastimar. Hay que tener precauciones con su compañero en la práctica. Si alguien trae una lesión previa, pues por favor sea más precavido y nos informa durante la práctica. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño precalentamiento que el profesor Fernando está deseoso de hacerlo sufrir. ¿Cómo se llama? Y ya posterior va a empezar el profesor Leopoldo Moreno con Saldívar Style a darles ya lo que es técnica y continuaremos así, poco a poco. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a ir con ángulos del 1 al 5, son sencillos. ¿Sí? Ángulo 1, yo entro triangulando para golpear la cabeza. Si es al otro lado, triangulo. Si es al hombro, triángulo. Si es al hombro, triángulo. Si es estómago, triángulo. De tal forma que los primeros 5 están regalados a la derecha, a
la izquierda, a la derecha, a la izquierda, estómago. Es decir, 100, cabeza, 100, hombro, hombro, estómago. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. ¿El 3 y el 4 son de horizontal? 1, 2, 3, 4. Es horizontal. Diagonal. ¿Desde aquí? 45. Ah, ese es horizontal. Horizontal. Para bases es horizontal, ¿eh? Aunque si queremos terminar rápidamente, voy a meter una diagonal. ¿Sí? Si me va a agredir y me tengo que defender de verdad, ¿qué voy a hacer? Lo cruzo con una diagonal y se acabó el problema. Aquí, dos, acá, tres, cuatro, cinco. ¿De acuerdo? Uno, ¿sí? Calcula al otro lado, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? El primero y donde cae. Uno, fíjalo ahí. Todo lo que viene de la izquierda lo vamos a bloquear metiéndolos desde la derecha. Todo lo que viene de la derecha, obviamente desde la izquierda. Así de simple. A excepción del último. El último en un bloqueo base. Tengo que desviarlo solamente. ¿Sí? Tengo que salir. Obviamente no voy a salir yendo adelante. Voy a salirme yendo atrás. ¿Sí? Sin embargo, si no me da tiempo, ya viene aquí. Si no tengo encima y el sitio, yo puedo hacer esto para abajo. ¿Ven? Yo dije abanico horizontal arriba, pero nada dice que no lo puedo meter abajo. Nada dice que no lo puedo hacer abajo. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cinco otra vez? Dos. Si lo quiero hacer rápido. Me ayudo. ¿De acuerdo? Agarro y veo la película de Jackie Chan y ya lo desarmé. No es cierto. Ya perdieron dinero en curso. ¿Qué sí es cierto? Que si él viene un golpe, yo le voy a pegar. No me importa quién sea. ¿Ok? Eso sí es cierto. ¿Ya? Sin embargo, no va a acabar ahí la pelea porque él se va a venir a atacar. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a seguir un principio de enseñanza primero, antes de intentar golpear las manos. Ahorita vamos a golpear manos, para que sientan. Es con protección. ¿Va? Pero él no me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar él? ¿Quién me responde? ¿De volada? Exacto, va a venir su puño. No me va a dejar. ¿Qué tengo que hacer? Crear distractores. ¿Cuál es mi distractor? Viene, entro, desvío, abajo, entro, ya está abajo. ¿Sí? Ya hice mi distractor. Ya voy con la llave. ¿Ok? Ya lo tengo aquí para el suelo. Ya está acá abajo, ya es mío. Ok, vamos a pasar al siguiente movimiento. Ya lo tengo aquí, ya entré aquí, tiré, pegué, lo atrapé. Voy a soltar mi mano izquierda de la sujeción del bastón y voy a entrar aquí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esta mano, abusados con esta mano, va a controlar este brazo. ¿Sí? Entonces lo agarran y de aquí nada más lo que van a hacer es girar su cadera. Todo el cuerpo acompaña. ¿Ok? Si ven ustedes que se resiste mucho, entonces van a ocupar el pie. Giran y meten el pie. Para que quede ahí. Quedando ahí, vamos a hacer algo que los filipinos llaman colmillos de serpiente. Esta rodilla va a la nuca. Y esta rodilla va a las costillas, pero tengo que sacar el bastón, si no, solito me voy a faulear. Entonces, saco el bastón y esto es una dejada aquí. ¿Sí? Aquí lo tengo. Le pego. Todo lo que yo quiera, va. ¿Ok? Entonces, ya. Up. Cuando viene el cross, pum, salgo. ¿Ya? Bien fácil. Ya, up, cross. ¿Ok? Ahora, la base aquí es mi footwork, o sea, mi movimiento de pie. Deja bien frente, cuando viene el cross, pop. ¿Ya está? ¿Es más? Ya, cross. ¿Es más? Ya, cross. ¿Ya? Esto es como, ¿vieron la de Karate Kick? Pulir, enterar.
Entonces, va hacia adentro, va hacia afuera. ¿Ya está? Una vez que tenemos este que viene el cross, y hago mi movimiento, atrapo, mano contraria, codo. Entonces, hicimos un, dos. Aprovechando las cosas que, en las que podríamos estar nosotros envueltos, ¿verdad? Y tener una visión de utilizar lo que tenemos alrededor. En este caso yo estoy aquí contra una pared, lo ataca, uno, dos. Ya vimos la opción esta que les expliqué. En este caso sigo con la misma, mi misma entrada, luego mi choke, agarro y ahora avanzo hacia atrás fuerte, ¿sí? Con la idea de rebotar la cabeza de él directo en el concreto. ¿Ya está? Más o menos. Siguiente movimiento. ¿Ven mi mano en la posición donde quedó? ¿De abajo? Esta mano es el secreto para el siguiente movimiento. Una vez que esta mano estaba estrangulando, pasa en forma de copa y agarra el mentón. ¿Ya? Después. ¡Wow! Mano contraria. Para evitar, bajo el brazo y lo meto hacia el hombro. ¿Ya? Lo tengo ya tomado del mentón. Me alejo, giro. ¿Sí? Una vez más. Entonces, uno, dos, sigue, pa, bajar. Pum, tres. Pum, agarré. Uf, atrás. Ok, el compañero, cuidado, ponga la mano por si se le llega ahí. Que esto abre la cabeza. Entonces, agarro el mentón, bajo el hombro, el brazo, el hombro, giro el mentón y fíjense, yo me alejo. ¿Vieron este pasito? Este pasito es bien importante. Ok, pasito lateral. ¿Ya? Misma secuencia para que no se pierdan y se les quede. Vamos. Quedamos, ¿verdad? En este movimiento, ¿okay? Él me quiere tirar o empieza a ver a un forcejeo diferente, ¿verdad? Y ahora la mano importante va a seguir siendo la mano del cuello. Voy a agarrar como lo mismo que hice allá, ¿verdad? ¿Verdad? Agarro la parte del cuello, pero esta mano va a venir hacia el piso. Esta mano, la mano que estaba acá, hacia el piso. Despacio, no se vayan a perder. Okay. Bajo, y al mismo, esto se llama head twist. Okay. A un head twist, y yo voy a fijar y me lo traigo de frente. Okay. Es un completo. Bien. Aplicaciones para manos libres. Muy bien, es lo mismo. Vamos con la primera técnica, de un jab. Vea mi mano. ¿Sí? Yo sé que después del jab, ¿qué viene después de este golpe? Cross. Es correcto. Ya. Es muy difícil entrar a Gundy. Sí. Es muy difícil entrar a Gundy. Venga ya. Con la mano esta. Sí. ¿Qué hacen los boxeadores cuando retiran ya? Pum. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos con el primer Gundy. Sí. Venga. Uno, viene otro. Dos. ¿Qué es lo que hago? Simplemente. Uno. Espero. Vean. Yo no jalo la mano de la que golpeé en el codo. Simplemente venga. Dos. Lo vamos a marcar con mucho cuidado con su compañero. Ojo, porque ¿por qué yo lo bajo? Normalmente el punto no se hace para abajo. Porque lo estoy marcando. Yo sé dónde va mi mano. No le voy a golpear los nudillos al compañero. Vamos. Un, dos. Sí. ¡Pum! ¡Pum! Vean mis pies. Aquí ya conocen ustedes la posición de control. Quienes se acuerdan de lo que enseñó el profe Ángel y el profe Eibar, pueden seguir de aquí de esta técnica en el mundo. Uno, saca la mano. Dos, cinco, tres, lo que le enseñó el profe Eibar, si quiere pasarse a un árbol. Cuatro, sí. Ya, jala tu brazo. Eso, defendente, para que sí me ayudas a levantarme. Sí, cinco, vea. Ya. Eso es importante que ustedes sepan, aprovechar la reacción del compañero. Es lógico que él se tiene árbol, ¿para dónde se va a defender? Ya, ¿para dónde se va a defender? Sí, ya, es correcto, entonces déjenlo que lo levante. Ya, ¡ay! ¿Y cree que ganó? Chévere. Vea, él te llevó a otra posición. Bueno, mis pequeños saltamontes, esto fue solo una pizca de lo que se vio en el primer workshop de artes marciales filipinas.
Fue un evento magnífico, desde los ponentes, lo que se enseñó, la organización. Realmente hay que agradecer a Sinergia para la Prevención. De hecho, si pueden, vayan y sigan su página. Este tipo de asociaciones es lo que tenemos que apoyar. Incluso si no son de México o de Nuevo León, serviría mucho su like para la página. El hacer crecer este tipo de asociaciones que tienen un impacto muy positivo en la sociedad, pues obviamente es muy importante para la misma. Entonces, por favor, vayan y denle su like. En fin, el evento, como les comentaba, fue magnífico. O sea, realmente no tengo palabras. La razón por la que se hizo este evento es para desmitificar muchas cosas sobre las artes marciales filipinas y que realmente estos mitos lo único que hacen es apoyar a muchas escuelas que son McDojos o escuelas Patito y que realmente hacen mucho mal en el aspecto de que crean una falsa seguridad y estafan a la gente. Entonces es muy importante mostrar qué es lo correcto, cómo se enseña, qué es, para que la gente pueda tomar una mejor decisión a la hora de elegir escuelas. Yo trato de poner mi granito de arena con el canal, yo trato de poner mi granito de arena también, pues captando estas imágenes que fueron las que vieron, para apoyarlo, a divulgarlo, al menos en la comunidad de habla hispana, ¿no? Y bueno, espero les hayan gustado las técnicas. Como les dije, es una pizca. Es que créanme que la experiencia se tiene que vivir. Y bueno, pues ya saben, denle like al canal. Comenten, suscríbanse, compartan. Es muy importante para que tenga la posibilidad de compartir más con ustedes. Sin más que decir, buen día y buen entrenamiento.